El chirimoyo es una especie, Annona cherimola, es una especie que es subtropical, es una especie que bota la hoja justamente en estas fechas. Nosotros estamos ahora en el mes de diciembre, la hoja comienza a caer en el mes de noviembre y llegó a tener un pic de superficie plantada en el año 1997, alcanzamos a 1.300 hectáreas en Chile y eso ha ido disminuyendo, producto del boom también de plantaciones de paltos, de cítricos, de nogales, de otras especies. Esta es una especie que ha ido lentamente desapareciendo. Hoy en día no existen más de 100 hectáreas en la región de Valparaíso y tal vez menos, porque debido a la sequía también hay muchas zonas, toda la zona de La Ligua y Cabildo, donde se han ido arrancando plantaciones. Pero fundamentalmente las causas del recambio se ha debido a la dificultad que tiene el chirimoyo en términos de hacer una polinización manual. Ese modelo de producción, que es un modelo basado en una poda intensa, alta densidad, pero también con un trabajo tremendo de manualidad en la cual se colecta el polen de las flores, eso tiene un costo alto en términos de la operación del chirimoyo, puede llegar a ser el 50% fácilmente del costo productivo anual y requiere además una gran cantidad de personas durante estos meses de verano que compiten con otras labores en la agricultura, como son la cosecha de todos los frutos de hoja caduca, por ejemplo todas las uvas, los carozos, etcétera, todo lo que viene de actividad, digamos, de cosecha propia o en agricultura, en hortalizas también en los periodos de verano. Entonces eso ha ido desincentivando frente a otros cultivos que son mucho más simples de cultivar y finalmente tenemos como resultado una disminución de un fruto que tiene una gran cantidad de vitaminas, es un fruto que es identitario además de la zona de Valparaíso, sobre todo la zona de La Cruz, la zona de Limache, Quillota, y eso entonces con el fin de evitar esta desaparición de esta especie, nosotros propusimos hacer un trabajo en el cual reenfocáramos la conducción de este árbol basándonos en su arquitectura natural, pero también tomando desde su producción natural. ¿Cómo ocurre naturalmente? Pues nosotros pensamos que esta forma de cultivar podía ser cambiada a través de un manejo de la arquitectura de la planta, que tuviera menos poda, que fuera una densidad más baja, que se trabajaran con ramas completas sin despuntarlas y dejar finalmente que el árbol, por un lado, tuviera ramas con muchas flores productivas y con una forma también de renovación. O sea, renovar las ramas permanentemente cada 4 o 5 años, pero por sobre todo dejar de usar pesticidas, dejar de ser herbicidas para que pueda salir una vegetación silvestre que de flores, digamos, de las presentes en el lugar. Hemos tomado estos árboles de acá porque llevan más de 40 años que no han sido podados y nosotros sobre estos árboles intervenimos e hicimos una forma diferente de conducir el árbol a través de ramas pendulares que se van renovando a sí mismas y dejar de lado lo que es la alta densidad y la poda en ramilla para evitar un alto consumo de mano de obra en cuanto a poda y por otro lado también permitir a través de la presencia de bandas florales que los insectos polinizadores como el género de Melanophthalma, Carpophilus, todos los que son los nitidulios, que son insectos muy muy pequeñitos, de hecho vuelan y se acercan las flores y pueden estar polinizando, entonces ellos al ir pasando de una flor en un estado masculino a una flor de estado femenino, al llevar polen en su cuerpo, van entonces polinizando las flores y el chirimoyo, que necesita ser polinizado completamente para que el fruto sea mejor formado, le damos entonces las condiciones más adecuadas, más orgánicas, sin pesticidas, para que estos insectos estén presentes y puedan polinizar las flores en árboles que ya estén mucho más iluminados, porque se va haciendo un raleo, se va haciendo una eliminación de estas ramas cuando van estando más viejas. Este trabajo de poda corta y de que ahora se ha ido poco a poco alargando un poco más, pero cuando se podaba más corto en ramilla y hacer después la polinización manual, es justamente la razón por la cual estos huertos chirimoyos han ido desapareciendo, porque requieren mucha manualidad. Estos huertos, para polinizar, una persona puede polinizar entre 700 y 1.500 flores en un día. Estos arbolitos se le polinizan por lo menos 500 flores cada uno. A una densidad de 400 plantas por hectárea, estamos hablando de 200.000 flores por hectárea polinizadas. Estamos hablando de 200, en promedio, 200 jornadas por hectárea utilizadas para hacer la polinización. Entonces, es mucha manualidad. Además de eso, acompañado de los trabajos de poda, hay que hacer tanto de poda en este momento que bota la hoja, como después algunas entradas de luz en poda en verde,
Entonces, es un sistema que es muy productivo, pero requiere mucha intención, y entonces el sistema de conducción en ramas pendulares lo que persigue es tener un sistema más equilibrado, con menos trabajo, y que los trabajos lo puedan hacer los insectos, a lo mejor no con tanta productividad como tiene este sistema, que es muy productivo, pero que es un sistema que permite tener una productividad razonable, puede ser fácilmente 10-15 toneladas por hectárea, incluso tal vez potencialmente podría ser mayor. Nosotros lo hemos hecho recién hace un año las podas y hemos estado evaluando, pero en la medida que esto se vaya iluminando, probablemente la fructificidad también de esas ramas pueda ser mayor y los insectos también presentes en mayor cantidad puede también ir polinizando un poco más. Comparación en una cosa tan elemental como puede ser el ingreso de luz al interior de esa copa, si comparamos un árbol sin tratamiento de manejo de ramas comparado con el que tiene, hace una diferencia notable. Y esa diferencia genera diferencias en la calidad del material que va a producir. Probablemente hay mucho menos ramas comparado que después del trabajo podado respecto a uno no podado, pero individualmente cada rama tiene mucho más eficiencia potencialmente que lo que esto, donde tenemos un montón de ramas, pero seguramente por debilidad este sistema presenta menos capacidad. Esta rama, si ustedes se fijan, se va abriendo al final, va ramificando y se produce lo que han llamado en el INRA en Francia la producción centrífuga, vale decir que la producción, al igual que los manzanos y los cerezos, se va hacia las puntas, hacia afuera, porque estas ramas tienden a crecer en forma vertical, como decía Ricardo, buscando la luz porque son de zonas boscosas, y después estas ramas empiezan a caer. Y si lograran mirar en esta rama, por ejemplo, en la punta, mira la cantidad de flores que hay. Esto está llena de flores, absolutamente llena de flores. Incluso pueden tener hasta 2, 3, 4 flores por cada yema. Entonces son sumamente florales. Son flores además de buena calidad porque están expuestas al sol. Las hojas están haciendo fotosíntesis. Por lo tanto es un árbol que no tiene material, que está parásito, que se está alimentando sin producir nada. Aquí todas las ramas están expuestas a la luz y por lo tanto las hojas hacen fotosíntesis y estos fotosintatos alimentan las yemas y dan mejor calidad de flor también. De esa forma entonces tenemos un cultivo que está en una densidad media, plantado a distancias de 6 por 6 metros, como sea en este huerto, son densidades de 278 plantas por hectárea. Y para poder producir una cantidad razonable de kilos, hablemos de 15.000 kilos por hectárea, estamos hablando apenas de producir 54 kilos por planta, con un peso promedio de 400 gramos, estamos hablando de producir alrededor de 120 frutos por árbol. Y 120 frutos realmente es muy poco, porque en este árbol que está aquí, que tiene 20 ramas, bastaría que nosotros tuviéramos 8 frutos por cada rama para tener esa producción. Y eso no es difícil, porque aunque los insectos tengan un porcentaje de produzcan una cuaja más baja, la cantidad de flores que está presente permite que fácilmente se puedan tener, no sé, 10, 20, 30 frutos por rama. Entonces el potencial existe, pero esto es gradual, porque en la medida que nosotros intervenimos en los árboles el año pasado por primera vez, al cabo de un año, hoy día tenemos la respuesta de ramillas bien iluminadas como estas que están aquí, tenemos maderas, tenemos ramas que están en proceso de producción y que el día de mañana van a bajar con el peso de la fruta y van a ser reemplazados por crecimientos que vienen atrás, esta reiteración de aquí por ejemplo, que está saliendo, y que el día de mañana cuando esta rama caiga bajo la horizontal y se debilite mucho en todas las ramillas que están aquí en las puntas, estos empiezan a disminuir en crecimiento, menos de 10 centímetros o grosores tal vez menores a 6 milímetros en la parte basal, esta ramilla va a ser el momento que estas ramas se deben rebajar y reemplazarlas por las que están arriba. Y toda la parte interior, que antiguamente en estos árboles sin podar están totalmente ensombrecidos y con madera muerta, o sea, ni siquiera hay flores, sino que la madera se murió, permite que haya una revivificación en el interior del árbol y por lo tanto empieza a haber también no solamente una producción perimetral, sino también una producción al interior del árbol. Aquí es al revés, es dejar que se exprese la naturaleza de la planta, dándole ciertas posibilidades a que genere estos materiales, los que mostraba Eduardo, estos de acá, los que tengo en mi mano, de mucho más capacidad fructífera que lo que la debilidad por efecto de la caída, por el peso de la fruta, va generando. Entonces cuando no nos preocupamos, ¿cierto?, de estar constantemente
reiluminando, reformulando nuestra copa, claro, llegamos a ese extremo, totalmente cerrado, totalmente oscuro y con madera que se muere. No se trata de trabajar con un árbol en que no se intervenga, que no se pode, sino que mejorar los huertos que están ensombrecidos, abriendo espacios de luz y definiendo cuáles son mis ramas productivas y definiendo cuáles van a ser mis reiteraciones. Y en el caso de plantas nuevas formadas, van a ser troncos que se van a formar a 1,40 m de altura y sobre ese van a formar por lo menos 4 o 5 ramas estructurales permanentes y sobre eso salen estos bambúes, estas ramas erectas, estos chupones que van a ir creciendo en altura, pero en la medida que vayan ramificando en forma terminal, en forma distal, se van abriendo y el peso va haciendo que estas ramas vayan cayendo y finalmente terminamos con fruta que debería estar ubicada entre 2,50 m y el piso, a todo alrededor del árbol, en todo el perímetro. Y con eso tenemos entonces plantas que están bien iluminadas, plantas que tienen un potencial tremendo de ser polinizadas porque están presentes en maderas que están bien nutridas, y además son sistemas que son más sanos, son sistemas que no utilizan pesticidas ni herbicidas, porque los pesticidas no son necesarios, porque el principal plaga que tiene el chirimoyo es el chancho blanco. Pero el chancho blanco se esconde muy bien en zonas oscuras y se esconde muy mal en zonas iluminadas.